Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están en casa? Espero que muy bien. Nosotros acá con muchas ganas de hacer un programa lindo, lindo, lindo para ustedes. Esto es El Don de la Palabra. Y hoy tenemos invitados de lux importados. Él es actor uruguayo. Le da igual el importado. Nuestro país lo adoptó gracias a su humor político. Se hizo muy, pero muy, muy popular. Roberto Peña. ¿Cómo estamos, Robert? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Lindo tenerte. Periodista, el caballero que continúa, conductor, detesta los deportes, su debilidad es amasar pan, Damián Glanz. Hola, Damián. Buenas tardes, hola, ¿cómo estás, Damián? Bien, ¿vos? Me encanta que estés, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué raro que estés de este lado de la pregunta. Ah, ¿sí? Sí, claro. Está acostumbrada a preguntar. Y bueno, pero hay que relajarse, ¿viste? Vamos a hacerlo. Él es rosarino, actor, uno de los Giles Gómez, que viene y va a viajar al Oscar, Alejandro Quijena. ¡Qué bueno! Se nos va por L.A. ¿Cómo estamos, Ale? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Y él es multifuncional, músico, actor, artista, plástico. Su vida es una odisea de éxito. Guillermo Jakubowicz. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo va? Qué lindo tenerlos. Muchas gracias. A los Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Todo bien? Los Gómez. ¿Vos sabés que a mí me pasó recién que esa cosa de fan de son ustedes, claro, porque son, vi la película, quedé maravillado con el laburo. Todos quedamos igual, ¿no? Mucha cosa de actuación, de trabajo de campo tenían, ¿no? De sí, técnica. Sin duda, así sin que duda. Genial. Muchas gracias. No, son personajes muy agradecidos, pero están muy bien laburados, digo, desde ya muy bien dirigidos también se ve, pero bueno, tocan. Para la gente que capaz que, está que bien, no la vio, no sabe, claro. Está en la Odisea de los Giles, que está nominada al Oscar. Vamos a estar todos así, pujando, ¿no? Todos los argentinos. Además le está haciendo genial también. Sí, ya un lados. Millón. Bueno, está seleccionada. Me están diciendo que no está nominada, está seleccionada. No, no, estás preseleccionada. Pero igual está muy bien hacer fuerza y ¿no? Saber para adelante. Sí, para claro. Mí ya está, me ha servido Brujingui, así que capaz está. Vamos, bueno, hablando de cosas lindas. Una vez dice, ay, yo la verdad no puedo vivir sin tomar café a la mañana. No me levanto, no abro los ojos. A mí me pasa con el mate, por ejemplo. Yo sin mate no arranco. Uh-huh. A veces hasta estoy tan manija que lo tengo el termo con agua caliente preparado la noche anterior. Si me acosté muy tarde para la mañana ya levantarme. Pensé que en la mesa de luz, digo, bueno, ya estaba. Pensé sí. Que lo tenías sí. Allá preparado cuando ahí. Cuando me acuesto más de las 3 a.m. y me tengo que levantar tipo, ¿sí? Sí, sí. Tener la pava eléctrica manoteo. Ahí al lado de la mesita. No, de luz. Lo pongo en un termo muy buena calidad que tengo. Claro. Que me aguante la agüita. Que conserva. Sí, no es chivo. No, tendría que hacer un chivo. Sí, ¿por qué no? Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué, con qué no podés haber. No vivir, Guille? Me levanto a la mañana y salgo corriendo, agarro el auto, llego a la escuela y me tomo un café. Café. Me tomo el cafecito. Sí, sin el café no. No puedo, activás. No puedo activar. Pero antes tengo toda una ceremonia casi inconsciente, constante, hasta llegar a ese momento. Voy en el auto escuchando la radio, pero no escucho la radio. Esperás el café. ¿Y qué tipo de café tomás? Es un café de termo con un vaso de plástico hermoso. No. Pará, y le tiro un chorro así de chúcar. Ah, y es empalagoso, pero me acompaña en todo ese calorcito a la mañana. ¿Y es café de filtro, sabés? ¿Y es café del instantáneo? Ese café de que, ese café que hacen de a 5 litros en una cafetera industrial. Ah, bueno, sí, no. Hermoso. Sí, riquísimo. Yo la verdad que voy hacia eso y a partir de ahí arranco el día. Imagínate tener esa cafetera en tu casa, ¿no? Levantarte con ese olor, qué rico. Qué rico. ¿No? A mí me gusta. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué no puedes? Yo me levanto antes de las 5 de la mañana. Pero todos tienen que levantarse, sí. Que ser de, no,
de que no pueden vivir sin, ¿no? Sin el asado del domingo. Sin el asado del domingo. ¿Lo haces vos? Sí. Con ritual complejo, eligiendo distintas leñas. ¿Cómo hacemos el fueguito? ¿Distintas leñas? Sí, sí, sí. Una que perfume y de buen fuego y otra que de buena leña. Leña blanda y una dura. Mi abuelo decía, sí, el mejor asado es con leña, no con leña, con pedazo de madera de obra. No puede ser, pero hay que vivir en obra, sí. Claro, no, o pasar para ahí. Y si yo te limpio, yo te limpio. Claro. Sí, y le dedico horas, horas. ¿Al fueguito? Al fuego, al asado, a elegir la carne. Lo bueno es que Lolo, amigo carnicero, me selecciona la mejor banca. De la semana. Sí, ¿y qué, sí, qué haces? ¿Entraña? ¿Qué corte haces? Prefiero el asado de tira. Pero compro el costillar y organizo. Son más o menos 5 kilos para... ¿Vas con el camión de plata ahora? Eso, y que lo marquen, entonces poner ese bruto pedazo en la parrilla y que después... ¿Ah, entero lo pones el costillar? Claro, y que cada porción te ocupe el plato. O sea, que cada uno se come una bruta costilla, es eso. No puedo vivir sin eso. Ah, pero estás por lo menos 3 horitas. 5. 5, sí, claro. Sí. ¿Y lo pones en té o lo pones...? No, no, acostadito, sí. Para que no se maree. Sí. Está muy bien. ¿Y te gusta ahumadito? Sí. Ahumadito, claro. Ahumadito, sí. Claro, sí, pone perfume. ¿Y cuándo es la invitación? 8:30 de la mañana. ¿Cuándo es la invitación? Porque podemos organizar. Porque yo soy experto en el asado. Dio ganas en algún momento. Ahora, entre semana, olvídate. No, es solo el domingo. Son 5 horas que le tenés que dedicar. Solo el domingo, sí. ¿Vos, Robert, con qué lo podés vivir sin? Bueno, no, a mí sí, bueno, comparto un poquito. Tanto el café de la mañana, no arranco sin el café. Y las achuritas en el asado. ¿Qué achuras te gustan? ¿Qué tipo de achuras? Chinchulín, una mollejita. ¿Abierta, entera? ¿Cómo te gusta la mollejita? Yo primero la pongo, la pongo entera. La pongo entera, la voy dorando apenas con su tiempo. Igual ¿dejás macerar? Es una de las cosas que más fuego necesita al principio. Mirá. Tanto el chincho como la molleja. Entonces después les voy tirando un poquito de limón. ¿Limón? Y a último momento, abro, ahí, mariposita y chau. Ching. Y sabes qué. Ay, me hizo espectacular. Me hizo la boca. Bueno, o sea que todo gastronómico, se dieron cuenta, sí, ¿no? Sí, sí. Ay, que nos salve, algo espiritual. Sí, yo siento que justo pensaba en lo cotidiano, no sé, qué sé yo, todo el tiempo algo diferente siento, como que no hay algo como esto. Pero sí, no podría dejar de hacer. Yo doy clases de actuación y es como que me apasiona el coach actoral, la dirección de actores. No sé si me fui muy allá del deseo, pero... No, ¿cómo? Y de lo que uno no puede dejar de hacer, pero lo haría aunque, no sé, no ganase nada. Como... ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar, de coachar? Es que, me encanta cuando... aparece algo que pueda ser impulsado de las dos partes, no de alguien que enseña y otro que aprende, sino que algo que pueda aprender crearse, en colectividad. Claro. Sí, como algo que el otro pueda despertar algo que no sabía que tenía y yo pueda descubrir también eso, que ese poder acompañar o guiar en ese proceso de descubrimiento. Me parece que es como muy apasionante desde ese lugar. Yo cuando tuve mi primer hijo, entendía la pasión de los maestros, porque cuando vos le enseñás a algún chiquito y ves que lo hace, sentís una satisfacción. Sí, es maravilloso. Y digo, qué bárbaro, una vez estaba, no me acuerdo si era, le estaba enseñando a agarrar la cucharita para empezar a comer solito. Y digo, qué satisfacción de sentir la gente que realmente enseña y tiene el don de la enseñanza y que el otro lo reciba, porque para mí es un don. Y ver a su alumno, ¿no? a la persona que uno lo... debe ser maravilloso ver a alguien transformarse y sí, transformarse y uno también. Sí. Con eso, porque es como un aprendizaje mutuo, no del que enseña, como que vuelvo a insistir en algo, como no del que da esa indicación, sino quien se explora junto con el otro. Sí, enseñar es compartir. Es compartir en ese momento un tema y comunicarlo, compartir lo que tiene el aula también, ¿no? Yo soy maestro de primaria. Y compartir ese momento, una especialidad, cualquier cosa, pero ese momento es
es lo valioso. Es lo mágico. Sobre todo lo que se comparte. Es esto que hablaba, ¿no? De esta comunión que se genera entre maestros, alumnos. ¿Y de qué grado sos? Ahora de tercero. El año pasado estaba en séptimo. Y después doy clase de pintura en la Fundación Esteban Lisa, que en realidad ahora agarré las inferiores, pero voy hace 30 años que pinto ahí en la Fundación con mi maestro, que Isaac Silverberg, que tiene 92 años. ¡Wow! Y también le dio clase a mi hijo. Bueno, esto, Dios que se... Tercer grado. Ahora tercer grado, ocho añitos. Qué lindo, las tablas, ¿no? No, sí, ya tenés todo preparado. Esa planificación es el juego, es la propuesta. Y claro, cuando hay propuesta, hay un tema que se tiró. Claro. Y bueno, y después es cómo medias en ese tema. Y está el que va por otro lado, está el que te escucha, el que te mira, pero todos están compartiendo algo. Y eso me parece que es reemplazable de las escuelas. Bueno, vamos a brindar entonces. ¿Cómo no? Brindemos. Gracias por estar acá, todos y cada uno de ustedes. Porque sus películas sea ya candidata al Oscar. Y por la enseñanza, me encantó, ¿no? Esto de los maestros. Brindamos por los maestros. Por los maestros. Ahí va. Salud. Ya volvemos, dale. You're hanging with your friends at night, and everything just feels alright. It's always gonna get you every time. Well, the sun is all the right junk in all the right places. If you wanna be alright, let's go with the Barano. Seguimos en el don de la palabra. Qué bueno. Bueno, ahora les voy a proponer que piensen en todas las etapas de su vida importantes y que elijan pararse en un momento en que les gustaría haberse quedado. O si no llegó ese momento, que lo pasaron. O si pasaron, ¿en qué edad? Si a vos vienen una energía superior y te dice, bueno, vos podés elegir volver. Una edad. Ah, una edad. ¿Para volver quedarte a ese momento? O también un momento o un mes. Sí. Ah, ¿un mes? No. ¿Querés el mes o elegí el mes entero? Ya lo tiene, mira. El alumno Peña dijo primero. Sí, pero porque, tiene que ver con mi infancia, con mi crianza en Uruguay. Ajá. Y la posibilidad que teníamos de mis viejos, que siempre fueron muy amantes de la naturaleza y de todo esto de compartir con muchos amigos, vecinos. Imagínate un lugar abierto con río, con cerros, con árboles, verde, verano, y compartir un mes entero, a veces dos, porque estaba tan cerca el pueblo del camping que iban a trabajar a la mañana y volvían. Y los chicos que no teníamos colegio ni escuela, ya nos quedábamos. O sea, tu familia se mudaba de la casa, del pueblo al camping. Al camping. Y ahí dejaban todo. Pero camping armados con su heladera, con cocina. Te hablo de grandes armados entre todos los amigos de la familia, que eran varias familias, y era como un gran semicírculo de carpas y casitas rodantes. Y ahí vivíamos. ¡Qué divertido! Corriendo, metido en el agua, claro, subiendo a los cerros, los árboles. Quizá hoy, si pudiera hacerlo, me encantaría, que lo comparto con mis hijos, pero de traerlos a ese momento y decirle, mirá. ¿Qué edad tenías ahí, Robert? Y ahí, 10, 11 años. Claro. Lo recuerdo con muchísimos. Los olores. Todo. Y encima los viejos iban a trabajar, te quedabas solo maravilloso. Ahí. Maravilloso. No, claro. siempre había alguien a cargo, digamos. Claro, pero, claro. Pero era maravilloso. Qué bueno. Es como ejercicio difícil. Igual, yo creo que elijo hoy. Mira. Porque si, digamos, hay siempre momentos lindos, tal vez esa vacación, en esa islita donde estuviste, pero después hay que elegirse uno mismo. Y yo prefiero ser el que soy, no necesariamente el que fui. Digamos. O sea, en el momento que sos, por cómo sos hoy vos. Sí, qué sé yo. Porque, digamos, elegir el momento ideal, uno va creciendo y se supone que va siendo mejor persona, aprendiendo de los que los rodea. No, pero viste que hay momentos que uno captura o decís, bueno,
o lo capturaste o, como digo yo, a futuro. Decís, bueno, el día que, no sé, que abrace a mi nieto, que cada uno tiene su aspiracional, ¿no? Sí. No, elijo el hoy, absolutamente. El hoy. Sí. ¿Y por qué elegirías el hoy? Porque me gusta lo que hago, vivo con quien quiero, a quien amo, y porque tengo los amigos que quiero tener y la casa que quiero tener. Ah, genial. Sí, estoy muy feliz con las cosas que hago en general. Entonces, y hacia atrás no las tenía, entonces prefiero elegir el hoy. Seguramente mañana elegiré mañana. No, pero buenísimo, me encanta. ¿Guiche? Me quedé pensando así, la primera imagen que se me vino el nacimiento de mis hijes. Yo tengo una de 24, otro de 20 y una nena de 6 años. Y mirá, qué diferencia. Sí, diferencia, pero siempre es un instante de un aquí ahora espiritual y muy fuerte. ¿Presenciaste los partos? Con la chiquita fue en casa. Ah, eso, un parto respetado y... El olor, ¿te acordás del olor? Sí. ¿El olor a vida? Ay, no sé, sí. No. Yo lo tengo acá, ese olor. O sea, una de las cosas más fuertes del parto es el olor a vida. Wow. Es un olor muy particular, es muy intenso. Ahí era 15 de diciembre, en casa, en la habitación, y realmente ese olor que vos decís es el olor animal. Sí, claro. Es una cosa de puje y de compañerismo, y es eso es... transformarse en una especie de manada. Y estaba mi perro Cachilo, que se asomó desde arriba y también ladró, ¡guau, guau, guau! En el momento. ¿Estaban después, los hermanos? No. Después vinieron los hermanos. Estábamos nosotros tres, más los tres reyes magos que le digo, que eran el neonatólogo, la partera y la... y otra especialidad. ¿Y vos más hiciste que, todo? Obstetra. ¿Cortaste el obstetra. Cordón? ¿Clampeaste? ¿Hiciste todo? Sí, estar ahí, ser parte. En ese momento. Parte. Ser parte, ese es un momento interesante para un estado en el que estar. ¿Te dolió? Porque dicen, hay muchos que vivencian que es como que se con la pareja uno pasa el dolor. Y hay una sensación indescriptible. ¿Ves? Porque te tengo. Qué maravilla. Qué loco, ¿no? Sí, esto es una... Y Luciana, mi mujer, es como en ese sentido una defensora de su propio respeto. Y eso es esa búsqueda que la llevó ahí. Pero bueno, es amoroso. Un dolor ¿Y qué, amoroso. ¿Qué fue lo primero que te acordás de cuando sacaste...? No, que Luciana se puso a cantar una canción en qué lindo. Todo día tú levantas. Una cosa hermosa. Veranina. Qué lindo. Veranina se llama la hija. Veranina. Sí, es hermosa. Ajá. ¿Por qué Veranina? Es la unión de Vera y Nina, así como Juan Carlos, sí. Pero Vera y Nina. Pero claro, viste, uno espera una respuesta, la de Nina. Así como Juan Carlos. Aparte te imaginás a la nena explicando, Vera y Nina no es. Es como, tiene el glamour de Juan Carlos. Me encanta. Sí, nombre compuesto, como los venezolanos, colombianos. Yo, cuando vine a Buenos Aires, yo soy de Rosario, Y cuando vine a Buenos Aires, no por el lugar en sí, sino por la distancia, creo que me acercó mucho más a mi familia, a mis viejos, aunque lamento esa distancia por otro lado, con mis sobrinos, que los veo poco. Creo que irme de Rosario, queriendo trabajar de esto y descubriendo cosas nuevas, me abrió camino a tener otros vínculos también, amistades. Bueno, conocí a mi novia, que agradezco la vida. Como que agradezco haberme ido de Rosario, no por Rosario, porque amo profundamente y somos muy pasionales los rosarinos, sino porque hubo un momento de apertura. ¿Como de vuelo? De vuelo, personal. Más allá de las cosas que después se presentan, me parece que es valorizar eso que en un principio afecta o moviliza, en cierto modo. Así que eso, como ese momento. ¿Y cómo tomaste la decisión de volar?
Lo venía como queriendo hace un montón de tiempo. La venía masticando. Y me vine, nos juntamos varios amigos de Rosario a vivir acá. Y nada, eso, apoyarnos a estar juntos. Y si les digo un momento futuro, así picadito cada uno, ¿qué les gustaría? No sé. Momento para vivir, ¿no? Muchos de los que soñás, creo yo, que también son parte, yo soy muy del tema de las energías, creo muchísimo en que uno es capaz de absolutamente todo lo que se propone, y de hecho lo he logrado a nivel personal. Pero hay algunos, levantando un Oscar, por ejemplo, si me permito ser un poquito egoísta, que es algo que me encantaría, y también explorar esa parte como actor en ficción y en claro, cine. Todo lo que significa llegar a eso, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Los Gómez, que la tienen cerquita, ¿eh? La tienen cerquita, vamos, ¿eh? No tenemos dimensión de eso. Yo siento que no somos inconscientes claro. De eso. Pero los atravesó, la película los atravesó claramente, ¿o no? Sí, nos está atravesando, es una inconsciencia constante que es hermoso a veces dejarse llevar por ese devenir que decís, bueno, mucha gente dice, hay que disfrutar. ¿Y cómo se disfruta? Y se estando, claro. Fluyendo. Hizo un viste, hizo un... Estando, fluyendo. Me encantó un flow, fluyendo. Hiciste. Claro, fluyendo. Después más allá, después, las temas de las oportunidades, que esto me lleve a eso... Me parece que es como una cosa que traba un poquito a ese devenir, a esa fluidez que te da sorprenderse. Claro. ¿Futurito rápido? Futurito rápido. Estamos con mi pareja planificando hace muchos años un viaje a Italia. Así que me imagino... ¿Dónde? ¿Dónde voy a andar? En el sur de Italia, en un bolichón comiendo algo de pescado, mirando el mar. Eso miro. Me piace. Sí. Bellísimo. Que salga campeón central. ¡Vamos! Ahí está. Si mi marido estuviese acá, diría que salga Huracán. Ahí va, me encantó. Si lo tiene Ortigosa. Vamos a cortar así. Si lo manda el director de... Vamos a cortar. Por distintas circunstancias, uno se puede relacionar con una persona que a priori piensa que es de una manera y capaz después de un café, capaz después de una hora, capaz después de una relación fortuita de una noche, de un par de noches, se da cuenta que le puede hervir el conejo a uno. ¿Se acuerdan de Atracción Fatal? Sí, claro. ¿La película? Sí. ¿No te acordás que le hervía a Glenn Close el conejo a Michael Douglas? Y uno ha tenido situaciones, se pone a pensar a alguien así medio que se acercó, decís, menos mal que me alejé. O capaz no me di cuenta a tiempo, estuve un tiempito, ¿no? ¿A alguien le pasó de tener a alguien así? O por estar en los medios, ¿no? Que a veces se acerca gente que uno no conoce y tal vez como ellos te conocen, uno es medio pavote, como quien diría, en el campo y... Nadie habla. Esto es como cuando un jugador de fútbol se lastima. Si está en el suelo y no se mueve y no desea, está complicado. No, es que a veces siento que yo puedo haber sido ese. Claro. La pregunta estaba mal formulada. Claro. Porque en ese sentido... ¿Le han hervido el conejo a alguien? Claro. Siento como que no puedo hablar también. Así de un colega en el amor, ¿no? Porque al fin y al cabo estar con alguien es un compañero de esa aventura y mis respetos. No, jamás hablaré mal de... No, en ese sentido no. Un compañero en ese momento, una tranza, algo, es algo, un conjunto. Sí. Y no...
No le echaría la culpa nunca. No, está muy bien, está muy bien. No, pero después, es el después, ¿viste? Que esa gente que quiere, claro, capaz más de lo que uno... A veces, a mí me puede haber pasado... yo soy muy abierto, muy descuidado, diría, con el tema de las redes sociales. Y acepto, y acepto, y acepto, y respondo, trato de ser atento. Ahora ya un poco menos, pero por una cuestión de tiempo. Pero me ha pasado de gente que empezás a ver como que... No sé cómo consiguen tu teléfono. Pero yo soy amigo tuyo de Facebook, si me has... bueno, ¿me aceptaste? Sí, bueno, todo bien. Y, no, bueno, pero necesito... Mandame un video porque... Bueno, y vos no sabés en realidad quién está del otro lado. Claro. Y lo terminás de entender después. Y por ahí no pasa nada y está, claro, todo bien. Pero en ese momento sentís como... ¿Para qué? ¿Viste? Como, claro. Se confunde los roles, como, claro, que, claro, uno no es lo que el otro ve de uno. Claro. ¿Qué pasó? Y, no sé, la verdad que me tengo que... No sé. Bueno, si no querés contarnos, no cuentes. No, no, pero es... Bueno, en realidad... Sí, por ahí es no, no tomárselo todo tan personal, porque como que si no es como... estar ahí en esa problemática y viste como, bueno, a lo mejor quiere decir otras cosas, no sé, otros flashes debe tener la otra persona. Está bien, ¿está bien? No, claro, sé. Sí, es que pasa, yo tenía un compañero, actor, que una vez estuvo con una persona y quería que le haga el personaje. Que la persona que le haga el personaje. Claro, que le haga el personaje. Ajá. Entonces, en el instante, mirá, que se dio cuenta de eso, se dio cuenta que tenía que ir. Claro. El tema es cómo se iba. Claro. Con el personaje. Lo echaste con el personaje. Mirá, esa hubiese sido una buena respuesta. Yo en ese momento le dije, ¿qué hiciste? Es que si no puedes contra ellos. Y claro. Bueno, a veces ella está buena, ¿eh? ¿No? Claro. Uñete. Pero le costó esta persona. Después también tomó un poco de recaudo. Porque... ¿Qué personaje? Claro. ¿Se puede? No, viste que concreto no se puede. La gracia. No. Que tampoco importa, pero la situación, sí, seguramente a uno le ha pasado, ¿no? Cosas agradables y cosas desagradables que hemos atravesado todos, calculo, ¿no? Sí, en, claro, este trabajo la gente a veces no entiende el límite, más cuando se, claro, actúa, ¿no? Sí, no, bueno, cuando... igual para el periodista tal vez es distinto, porque no tiene el mismo atractivo que un actor. Digamos, uno no sé, presenta noticias. Claro, son más vos. Entonces el target es otro. Yo, por ejemplo, a la mañana recibo mensajitas de señoras y señores mayores de 70. Mirá. Pero un culo, ponelo, o una teta. Lo primero que me aparece, decir, pará. Sí. O sea, hola, foto. A ese nivel. Sí. Es así, ¿eh? Pero varias veces por semana. Uno siempre piensa que es único, pero no. Evidentemente, y otro que le pasa. Es otro target, sí. No, a mí me pasa también. Ah, bueno. Sí, por eso te digo. ¿Te ha pasado? Uno siente que es el único. No, me parece automático. Decís, hola, yo también. Así de... No, de armar. A ver. Te dice, hola, responde a Tomás. Mi disfraz de Eva y te mando. ¿Cuál es? Y lo hubieras planchado. ¿Cuál es? No entiendo por qué hacen yo eso. Yo tampoco, pero además es muy frecuente. Digo, evidentemente, sí, o es alguien que me está haciendo la joda, claro, o bien que es normal, no sé, es habitual. No, a mí capaz no... es el mismo, después chequemos los teléfonos. Sí, me pasa que siempre lo digo, pero porque realmente lo siento así. Soy un agradecido de la gente en la calle, del cariño. Te mando fotos desnudos. No. No, pero realmente, porque es te cambian el día, a veces venís. Ah, sí, pero... Y es maestro. Acá estamos en otro. No estamos hablando de eso, que la gente es genial. Claro, no, pero por eso. Vamos a contrapunto, que está medio chapa. Pero claro, y algunos te quieren agarrar el tren. Están todos re chapa. Estamos. ¿Quién queda? No, pero como que lo visualizaba más, lo pensaba más como... la violencia, como que yo siento que en ese sentido hay una... ¿Hay más violencia, decís? No sé si hay más violencia, hay más visibilidad de esa violencia. O liberación, capaz, que pasan y te dicen algo y decís, ah, yo bueno. Justo estábamos con Haku en casa y después de un desayuno hermoso. ¿Qué pasa? ¡Cuenten! No, mentira, estamos jodiendo. Y hablábamos de eso, como que siento que la violencia... pasó de moda, pienso, como que violentarse con uno, después violentarse con el otro, como la violencia trae más violencia, me parece que hasta ya cobra una dimensión más de algo ilógico. Se va de las manos, sí.
innecesario, sí, sí. ¿Qué colectivo. Sé yo? Bueno, estamos irascibles, ¿no? Está, sí, como que, claro. Que estamos en un momento, me parece, más en acá en Argentina, que como hay tantas situaciones, ¿viste? Hay mucha, mucha diferencia, hay intolerancia, pero en todo sentido, económico. Hace un tiempo ya que tal igual vez, vos bueno, sabés que yo, algo que hablaba y lo comentaba ayer y con Julieta casualmente, con mi pareja, es que me parece que también hay que empezar a poner una visión en el tema de los medios y el tipo de información que se da o la cantidad por repetición de información de cuestiones violentas, de robos, de asaltos, de choques. Yo no digo que uno no necesite estar informado y saber el nivel de inseguridad que hay, pero si yo me levanto a la mañana y lo único que escucho continuamente es asaltaron a la pobre anciana, golpearon a tal, la sí, robaron, pero tampoco le puedes echar la culpa al... No, pero... No sé, pero ¿y qué vos decís pero que eso hay, te genera...? Hay una, pero claro, generás, o sea, vos dale un 100% de imágenes a una sociedad que sale a la calle crispada, asustada... Pero no es solo los medios, las redes sociales. Hoy sí, uno, ¿no? El todo, bueno, pero digo... O te vas al contrapunto, como decías, el contrapunto de eso es que todo precioso. Que desayunás, o sea, tu desayuno es una porquería, porque vos abrís las redes y decís... Claro, corre sangre. O sea, ves un desayuno que decís, así comen los fideos, yo los fideos que hago, o sea, con los de la foto que mandan, entonces decís, no, no puede ser. A ver si contaste por lo que muestran los demás. Claro, es que entonces el contrapunto es que te genera como una especie de inverosimilidad. Una angustia por tu carencia. O tanta violencia o tanto todo, el jardín de enfrente siempre es más claro, verde. Claro, es que no puede ser todo ni tan lindo no, ni por eso. Tan... Y es que el tema es que siempre la violencia está puesta en el otro, en el la culpa es del otro. Claro. Claro. No, no, sobre todo lo que nos lleva a esa cosa es sentirte a vos como el culpable de lo que está pasando y es otro estrés. El de al lado, el de que está ahí, por ahí, que te cruzás, eso no es el culpable de tu estrés. Claro. Entonces, por ahí, en eso, echar la culpa al otro, así, eso me parece medio violento. Bueno, vamos a brindar por estar más tranquilos. Entonces, sí, no violencia. Ahí está, la no violencia, mi sí, amor, la... ¡Aló! ¡Aló! La informática nos atraviesa esta cosa de acumular, ¿no? Uno acumula mails, acumula información, que tal vez en tu vida la vas a volver a leer, pero por la duda no la mando a la papelera de reciclaje, al tachito. En la vida, ¿qué mandarían a la papelera de reciclaje? Si chao, que se vaya. ¡Pum! ¡Ay, todos hicieron un... No me, creo que no me el único mucho. Que me mantuvo la mirada es Ale, así que va a ser el primero. Nah, mirá vos. ¿Qué mandarías a la papelera? Un momento, un instante, por algo, aunque sea chiquito. No sé. Yo sí sé, si quieren lo a ver, dale. Nosotros en mi familia tenemos un tema, nos contagiamos piojos muy fácil. No, es que ostras. Es una debilidad. Claro. Y mandaría a la papelera de reciclaje las horas que me saqué, que me pasé sacando piojos de mis hijos. Porque les producía un gran dolor a ellos y un gran dolor a mí. O sea que la mandaría totalmente a la papelera de reciclaje. Más que tener nada, pelo largo por acá, peine claro. Fino. Oh. Sí. Cómo me pica. Sí. Sí. Y encima saltan y va. Oh. Bueno, ya les conté mi reciclaje dónde iría. Superficial, pero intenso, les digo. Yo también tengo uno así. Mi perro Cachilo mea en el patio y en siempre en los mismos lugares lo saco, pero vuelve a mear. Y hay un olor, no puede sacar. Y es instante tirar la bandina y estar
ahí con el coso, no logro encontrarle la forma de que, digo, ahí es no. El pichín de Cachiro, ¿no? Esa parte, no. Es un momento. O sea, para aquí. Y aparte, sí, seguramente debe estar en un lugar que no te lleva a la manguera. Claro. Que tenés que. Porque es así, ¿eh? Hacen pis en el lugar más lejos del patio, que en la manguera no te llega. Entonces tenés que llevar el baldecito o la jarra de agua. Sí, no te puedes agua hacer caliente es una buena opción, porque ahí está. Agua y caliente, bueno. Yo tiro agua caliente. Agua caliente. Hirviendo, sí. A 100, de la pava. Ajá. Eléctrica a 100, pava entera, 2,5 litros. Está bien eso. Puede llegar a dar una imagen de asustar a Cachiro y... No, igual vuelve, pero bueno. Se va a volver a hacer. Si alguien tiene una idea, mejor que nos haga saber. Yo ahora me quedé pensando que tiene que ver con una incapacidad propia. ¿Viste los sobrecitos con productos de los lugares de comida rápida? Sí. El abrirlos, que abrís y bueno, a todos juntos, o hacen algo más práctico, o vean la manera, que venga simple, con cierre, claro. Una cosita, un cierrecito, algo que ya esté abierto, ¿no? Que uno te haga y quedás con la mostaza, con la mayonesa. Está divino, no, claro. Y siempre te pasa cuando no te tiene que pasar. Cuando no te tiene que pasar. Y peor es pedirle al vecino que te lo abra. Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, claro. Mal, sí, disculpame. Bueno. Me abrís el... Bueno, Ale, te quedaste calladito, te salvé, sí, pero... callado. ¿Tienes un momento? Sí, un momento. Cualquiera puede ser. Algo intenso o algo como lo nuestro, que es... El despertador. El aparato del despertador, el momento de despertar. El sonido. No encuentro un sonido... ¿Lo tenés en el teléfono o lo tenés en aparato? En el teléfono. Ah, es complicado, pero no puedes tirar al piso. Sí. Igual encontré algo, una aplicación que me despierta cuando se completa el ciclo de sueño. Entonces, qué bueno. Se completa el ciclo. Perdón, y si tenés que hacer algún trabajito 2 horas antes de que se complete tu ciclo de sueño, ¿qué hacemos? ¿Despertás o tenemos que esperar? Se quedó recalculando. Quedó. Yo espero que haga todo. Ah, qué bien. Llegaste a tiempo acá, qué suerte. ¿Y en qué horario dormís? ¿Eh? ¿En qué horario dormís? Me duermo tarde, tipo 1 de la mañana. ¿Y el ciclo de sueño hasta cuándo dura? ¿Cuántas horas? No, el ciclo de sueño desde 15 minutos en adelante. Vos tenés un ciclo de sueño de 15 minutos. Ah, un ciclo en especial. Claro. Ah, uno de los ciclos de la noche. Ah, ok. Claro. Entonces, okay. Lo que hace es registrar a través de sonidos. De ronquido, de respiración. ¿En qué momento estás? ¿En qué momento estás óptimo para despertarte? Es muy bueno, después se lo voy a pasar. Mira. O sea, espera. Es rarísimo. Bueno, eso. Me mata. Espectacular. Usted ha roncado 6 veces. Puede seguir. Podés escucharlo. Sí, compras el premio. No hay... Siga soñando. Siga soñando. O te aplaudes y siente que tu sueño está muy bueno también. Tenés un premio para escuchar de tus ronquidos, cosa innecesaria, a menos que... Tengas plata para comprar. Te puedo dar un consejo: si tenés a alguien, invitaste a dormir a alguien, no lo pongas. No lo puedo. Por la duda, no lo puedo. Pero te levantas con. Pasa que dormiste la atracción fatal. Sí. Vas, claro, ay, claro, como, claro. Estuve con un pibe. Claro, no sabes. Sí, tenía un aparato que ronca. Claro. Escondé conejo. Es interesante. Después se los paso. No, bueno, después lo pasás. Bueno, sí. lo hizo él. Es una aplicación que hizo él. Sí, claro. Está en una incubadora. Claro. Y la va a vender. Ojalá. Sí. Yo tengo un momento que me pasó en la tele, que la tiraría al tacho de basura. Yo era columnista de Maximiliano Montenegro en el Canal 26 y habían invitado a... Había salido esa semana de ser presidente del Banco Central, Martín Rederado. Estábamos entrevistando y en un momento Maxi llevaba media hora haciendo preguntas y no nos habilitaba a los columnistas. Y yo me volé. Me fui. Y en un momento Maxi me dice, ¿querés hacer una pregunta? Y yo estaba en otro planeta. No sabía en qué momento de la conversación estaba. Nada. Y dije, me desmayo. En ese momento sentí que me tenía que tirar, que lo mejor que me podía pasar era desmayarme en ese momento. Y me rescató el invitador. Lo mejor. ¿Qué te me dijo? Lo que Damián está queriendo preguntar, o sea, se inventó una pregunta y se la respuesta. Y me salvó. Un genio. Y yo temblaba, transpiraba. ¿Pero no metiste ningún sonido, nada? Sí, es todo lo que podía hacer, no podía hacer absolutamente nada. Porque me sorprendió, yo creí que ya había terminado mi participación, yo ya me había ido del programa. Pero estaba sentadito ahí en mi butaca de columnista, tremendo. Esto
te puede pasar en el colegio, en la facultad, pero no. Tremendo. Al aire. Bueno. Nunca más me desconecté, o sea, obviamente. San Martín Redrado, tremendo, para vos. Sí, claro. Sí. A la bueno, basura con ese momento. Bueno, ¿qué están haciendo en este momento? Aparte de. No, la goma. Ya, me encanta. Conduzco el noticiero de la mañana de la Televisión Pública Argentina, de 8 a 9 de lunes a viernes. Y también tengo un programa de entrevistas, que es una vez por semana, somos 5 entrevistadores. Y mi participación es semanal. Cada noche, el programa de las lamparitas, entrevistas a el que quiera venir. Agarren un momento que no está volado, porque no, si no es. Bueno, seguir disfrutando de la Odisea de los Giles. ¿Y por qué no viajar a un lugar de estos donde se va a presentar? Sí. Y además en el Teatro Belisario, ahora en octubre, vamos a reestrenar una obra, El baile del mondongo, donde actúo junto con mi hermano, que la dirige. Y bueno, es un personaje bastante parecido al de la película. O sea que, si quieren ver, si quieren verme más, ¡ay! Venga. Dale. Reestrenamos una obra el sábado 28 en el Teatro El Grito, Costa Rica y Juan B. Justo. Es una obra de improvisación que voy dirigiendo a los actores, a músicos y al iluminador, todo ahí en vivo, yo metido ahí en escena. Y la particularidad que tiene es que no tiene estructura de ningún tipo, que todo se va formando y emergiendo a base de música y de actuaciones. Cantó lo del iluminador. Nunca escuché que improvise un iluminador. Sí, o sí. O sea, está... acá en Argentina es bastante común, pobre, lamentablemente. La entrada es a la gorra, sábado 20-30 horas. Así que es lindo, creemos que está bueno que vaya, que se llene el teatro. Sí, Juan B. Justo ahí. Juan B. Justo y Costa Rica. Costa Rica. Sí. Que está bien arregladito ahora, Juan B. Justo, está preciosa. Está hermoso, el teatro también es hermoso. Sí, y bueno, estamos ahí. Bueno, buenísimo, toda la mar del mundo. Muchas gracias. 28 de octubre. Sí, 28, sí. No, de septiembre. No, septiembre. Sí. Y de ahí en adelante, todos los sábados. Ah, genial, ahora, ya. Sí, sí. Buenísimo. Yo bueno, recién terminamos un ciclo que fue muy, muy lindo, la verdad, en el Teatro Piccadilly, entre vos y Show, que fue un show que dirigió Julieta y bueno, me di el gusto, un placer, con una banda en vivo, bailarines. Ahora estamos haciendo Show, todos aquellos que estén interesados, @ Roberto Peña, ok, en la red social que se pueden comunicar. Peña con N-I-A. N-I-A, porque no entró la N. Claro. N-I-A. Y a la mañana trabajando con Ariel en Canal 9. Buenísimo. Ahí en Qué Mañana estoy muy contento. Muy divino, cómodo. Ari. Sí, divino. Mi amor, mandale un divino. Beso. ¿Cómo no? Divino. ¿Cómo no? Bueno, gente, muchas gracias por estar. Les deseamos lo mejor y la próxima vez que vengan los Gómez a ver si, ¿no? Sí. Vienen con algún. ¿Regalito bajo el brazo? Ojalá. Sí. ¿No? Ojalá. Sí. Me hubieras dicho traía algo. Vale, gracias. Nos volvemos a ver acá en el Don. Gracias.